Ahora, Tinder incluye una nueva función que permitirá hacer un background check o chequeo de antecedentes a los usuarios como una forma de darles más seguridad. Ya ven con todo esto el documental en Netflix que se hizo súper famoso y la gente ya está, espérame tantito, veo con quién me meto antes de darle swipe right o swipe left, no sé cuál es para like o no. Yo like tampoco. O lo que sea, no me acuerdo. Ay, ahora resulta, ¿nunca has escuchado? Yo nunca he estado en Tinder, nunca. ¿En nunca, serio? Nunca. No, he estado en otras aplicaciones, pero no Tinder. Ay, esa no. Exclusivo, mi amor, muy bien. A ver, ¿like o no like? Le voy a dar like porque creo que el Tinder Swindler ha abierto muchos ojos al hecho de que la gente te puede mentir, se puede hacer pensar que es cualquiera persona. Así que con este background check, antes de que vayas a esa primera cita, ya vas a tener, especialmente para las mujeres, que se Exacto. protejan un poco más. Ajá. Super like, precisamente por eso, porque la verdad es que hay que cuidarse y las aplicaciones cada vez son más famosas. Entonces, si le pueden agregar un poquito de seguridad extra, muchísimo mejor. Así que super like.